A él estamos en contacto con Ronnie Kaplan, uno de los voceros del ejército israelí. Ronnie, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en este momento allí? Nelson, en este momento estamos alcanzando dos posiciones que aún no revelamos cuáles son, o sea, qué es lo que estamos alcanzando, pero también en el barrio de Dahia, en Beirut, en el Líbano, posiciones del Hezbollah, no sin antes pedirle a la población civil que estaba allí en la zona que se retire. Horas antes, como ustedes ya han informado, Irán lanzó un ataque sin precedentes a Israel, en el marco del cual fueron lanzados 181 misiles balísticos a Israel, dejando a más de 10 millones de personas ingresando a los refugios. Y nosotros nos sentimos y creemos que tenemos el derecho a la autodefensa, también la obligación. Vamos a responder a Irán en el momento y en el sitio que lo consideremos adecuado. Kaplan, ¿ha habido muertos en Israel hoy? El día de hoy, efectivamente, hubo un muerto en este ataque, repito, sin precedentes de Irán. Un muerto, lamentablemente, palestino en la zona de Jericó, en el marco de este ataque. Y por otro lado, tuvimos también un ataque terrorista en la zona de Jope, Yafo, aledaña a la ciudad de Tel Aviv, que dejó 8 muertos también, un ataque terrorista de 2 personas terroristas que salieron de un tren y comenzaron a matar a civiles a sangre fría, básicamente, en esa estación de tren. ¿Podría la respuesta de Israel, Kaplan, incluir un golpe a la infraestructura crítica de Irán y, en este sentido, a infraestructura petrolera, a refinerías? Marco esto porque esto podría tener un impacto mundial, ¿no? Sí, efectivamente. Todas las opciones están abiertas en este momento. Si bien me es importante recalcar que nuestros objetivos en esta guerra son muy claros y son 3. 1, terminar de desmantelar a Hamas en Gaza. 2, devolver a 101 secuestrados que aún están brutalmente cautivos en los túneles de Gaza desde allá prácticamente un año. Y 3, devolver a 60.000 personas que están refugiados dentro de Israel, habitantes del norte del país, que tuvieron que refugiarse luego de que Hezbollah comenzó a atacar a Israel el día 8 de octubre, hace ya prácticamente un año, con más de 10.000 cohetes que fueron lanzados. Y por eso nosotros catalizamos esta operación Flechas del Norte contra Hezbollah, alcanzando una parte considerable de sus líderes militares, así como diezmando el arsenal armamentístico del grupo terrorista en el Líbano. Ronnie Kaplan, muchísimas gracias. Estamos siguiendo minuto a minuto la tensa y dramática situación que se está viviendo allí, con el deseo de que la paz llegue cuanto antes. Nos vamos a hablar con un refugiado argentino allí. Ariel Bender, en Tel Aviv, te saludamos. Aquí estamos con Nelson, Carolina y Dominique. Hola Nelson, Carolina, Dominique, ¿qué tal? Primero que nada, los corrijo, perdóname Nelson, no soy refugiado. Soy un simple inmigrante argentino que vive en Israel hace 11 años y medio con una mujer y 2 hijos. Y en una ciudad llamada Ra'anana, hermosa, llena de argentinos, claro, y de latinos, a alrededor de 20 minutos de Tel Aviv. Pero sí tengo compañeros de trabajo que sí viven en el norte, como mencionaba Ronnie recién. Vivían en el norte y hace un año que no pueden volver a sus casas. Así que viven en casas prestadas. Esto que mencionó Ronnie pasa en el día a día. Sí, Ariel, lo que quería significar era preguntarte si estabas en un refugio en este momento o no, debido a la situación que se está viviendo. No, no, son las 2 de la mañana y por pedido de Telenoche estoy despierto, a pesar de que no es un horario en el que esté jugando Boca en este momento, es algo que usualmente hago, quedarme despierto. No tengo un refugio, no estoy en un refugio, estoy en mi casa, tranquilo. En este momento no hay misiles, la situación se calmó aparentemente, los amigos iraníes por este momento no están atacando. Quiero creer que Israel algo va a hacer, pero bueno. Pero sí, esta tarde sí viví una situación un tanto complicada. ¿Dónde estabas?
En esto, Ariel. a la tarde, hoy a la tarde, bueno, a la mañana, cerca del mediodía, tocó desde el Líbano. Yo estaba en la oficina y tuvimos que, sí, todas las personas correr de alguna forma al refugio, y por ataque del Líbano, de Hezbollah, el mismo grupo terrorista que puso la bomba en la AMIA, ¿no? Y a la tarde estaba en Tel Aviv, en realidad en Yafo. Tel Aviv-Yafo es una misma municipalidad, a metros de la cancha del Maccabi Tel Aviv, si conocen, la cancha de fútbol, y a 100 metros, 200 metros probablemente, del lugar donde Ronnie relató que hubo un atentado terrorista. En este caso, yo con un grupo de voluntarios argentinos, venezolanos e israelíes estábamos haciendo un asado para soldados, para honrar lo que hacen los soldados. En la terraza de un hotel tenemos una organización que se llama Hayalim del Asado, que vamos a alegrar a soldados y a levantarles la moral. Hoy nos tocó en Tel Aviv-Yafo, y dio la casualidad que fue a 100, 200 metros de donde ocurrió el atentado. Escuchamos las ambulancias. Alguno dice que incluso escuchó disparos. Los soldados bajaron a ver qué pasaba. Bueno, nosotros estábamos tranquilos, pero relativamente tranquilos. Y al mismo tiempo, a cosa de minutos, vinieron los misiles desde nuestros amigos iraníes. Y bueno, tuvimos que correr ahí al refugio. Así que el asado quedó un poco trunco, lamentablemente. Pero bueno, creemos que la obra de bien se cumplió. Esto que pasó hoy viene de Irán, pero es moneda corriente ya en el norte del país, en particular con Hezbollah, y obviamente previamente con Gaza en el sur del país. Así que no nos sorprende, era parte de lo que se pensaba que podía pasar. No es una situación alegre, pero no sé. Se puede vivir a pesar de todo esto en una especie de locura, si se me permite, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y vamos a vencer porque somos los buenos. Ariel, te pido elaborar un poco en esto último que vos esbozás. Se puede vivir a pesar de que es una locura lo que estamos viviendo. ¿Cómo se proyecta una vida? ¿Cómo planificás tu semana, tu mes, tus proyectos personales, laborales, hasta el ocio? ¿Cómo haces? Se vive en Israel, se vive cada minuto con una intensidad apasionante. Si la playa está abierta, vamos a la playa. Tengo la playa a 15 minutos, no tengo que viajar 4 horas hasta Mar del Plata. Si puedo ir a la pileta, voy a la pileta. Si puedo ir al gimnasio, voy al gimnasio. Se vive con una intensidad apasionante. Con los problemas de cualquier país, más los problemas, obviamente, de esta región que nos toca vivir con todos nuestros amigos, que no discutimos por fútbol, sino por otras cosas. Trabajamos, compramos, consumimos mucho, comemos mucho, desde hummus hasta asado. Se vive dentro de esta locura lo más normal posible Claro. y además lo más intensamente posible. Mirando absolutamente todo el tiempo lo que pasa en la radio, pero confiando en que esto va a pasar. Y obviamente rogando, no por la paz, lamentablemente tengo que decirlo, no por la paz, sino por el regreso de los secuestrados, los 101 secuestrados, entre los cuales hay un montón de argentinos, y hay niños, y hay ancianos, y hay cuerpos, que ya sabemos que son cuerpos. Rogando porque vuelvan ya y sanos, y el mundo tiene que hacer algo al respecto. Ariel, te agradecemos muchísimo este contacto. Cuídate mucho. Lo mejor para vos y para tu familia y para toda la gente de Israel en este momento tan dramático. Muchas gracias.